guys, good morning everybody, and welcome to a new vlog, a new day. Like I said, I don't know if I'm gonna add this vlog to the weekly vlog or if I'm gonna make this vlog a separate vlog, because we are going to Flagstaff today. We wanted to leave a little earlier, but so bright. We wanted to leave a little earlier, like around 5, like maybe wake up at 5, hit the road at 6. But yesterday we went to the little birthday gathering for Bimpon's nephew or cousin. And we were there for quite a bit. We were drinking and we were later on taking a shot of tequila, having some palomas. It was a lot. They weren't letting us go. I was like, we need to go. Tomorrow we have to, go to Flagstaff. So, we're on our way to Flagstaff. Flagstaff, Arizona, guys, it's awesome. I love it. It's up north. And since it's 82 degrees here, very humid down here, it's gonna be super fresh up there. So we'll see when we get closer to Flagstaff what the weather's gonna be. Mira, ahora está así de chelo. Se nota de nuevo. Thank you. Buenos días, pa. Buenos días. ¿Sabes qué? Me voy a poner esto aquí. Ok, agarramos nuestros cafés. Tomás, estoy esperando a mi popote. Hubiera pedido extra para la base. Platica en el vlog dónde vamos. Ya son las 7:11. Íbamos a salir a las 6 de la mañana y al último nos fuimos de party anoche y se nos hizo un poquito tarde, pero ya vamos en camino. Si no la pasamos bien, en Unión la pasé a gusto porque no sabíamos que iba a haber norteño y al último. Pero ni baile. Yo no quisiste bailar. Pero ya vamos a Flagstaff. Vamos a ir. Stop right here to take pictures. Mira qué bonito. Imagínate que veamos venados. Que veamos venados. Llegamos aquí a tomarnos. We stopped here to take a few pictures. But the weather's so nice. It's so nice. Look at all these pine trees. Oh my. I guess this is like an area to camp. Oh, it just smells like wilderness. It's about like 70 degrees over here. Pero aquí nos parqueamos a tomar una foto. Oh, it's so nice. I'm gonna take a couple shots for the vlog. And here we go. Llegamos aquí a almorzar. ¿A poco? Yo tengo años que no. Ahí en California hay uno de estos. Pero de chiquito. Pero de chiquito íbamos siempre. Comprábamos pie. ¿Viste los pies que están ahí? Got my coffee. Got my orange juice and water. También Pimpón agarró café. ¿Negro? Aquí está la crema. Tienen de hazelnut, vanilla, irregular. Pimpón, que agarraste, mira que rico. Te dieron tres pancakes, a mí me pidieron french toast.
and steak and eggs. Okay, so vinimos aquí. We're here at this place. It's called the Sawmill County Park. Creo que ya está bloqueado, ¿no? A ver. Mira, se ve bien bonita. Mira, aquí se baja uno. ¿Vamos? Pues ya estamos aquí, ¿eh? Mira, acá. Con suéter y chamarra. Ay, qué hermoso. Voy a quitar la máscara. No hay nadie aquí. Ay, qué bonito. ¿Cómo está bien puesta? Pero no huele la naturaleza. Look at this. Mira cómo se ve aquí. ¿Nos damos una foto por aquí, pa? Sentaditos, ¿no? Ahí en esa piedra. Me gustaría que estuviera haciendo aire. Está bien bonito, bien fresco. Medio nubladito, mira. ¿Y esa nube no estaba ahí o sí? No, no te dije el tomarse una foto. Pero el camino va para allá. Y nosotros venimos aquí a este lado. Este caminito. Hola, saludos. ¿De dónde? ¿Dónde estamos? Estamos en Flagstaff. Pero no sé en qué parte. Staff. Flagstaff. Y luego los pines. Esto uno se los lleva y decora para Navidad. Así. Hay que ponerlo, ¿no? Ay, pero estamos lejos de él. Está bien fresco aquí. Apparently here is water. It's like a river or something. Come on. Yes. And right above us is the freeway or the highway. Really cool. Un poquito cansados, ¿no? Yo, tú. I'm tired. I got a little tired. But we're almost to the car. There's people walking this way. ¿Cómo se metió esta flor adentro? Mi garrote es una flor. You got me a flower, pa. Mira. Pompón y sus girasoles. ¿Son girasoles? No sé. Y vamos a visitar a nuestra amiga. Blanca. We're gonna go visit our friend Blanca. Who lives here in Flagstaff. Sí. Ya desayunamos, ya comimos ya. We're trying this coffee here. And it's like a drive-thru walk-up place. Oh, we're gonna try. Pero ya nos llegó la lluvia. Agarré un hoyo de menta y a ti el maquiado, pero con caramelo así bien bonito. ¿Está bien? Pues si te gusta el de menta, te tomas el de menta.
So yo agarré uno de Thin Mint. I got a Thin Mint specialty drink. Y vas a ver a las galletas esas de menta. Que yo agarré menta y chocolate. ¿Y cómo sabes que vas a ver? Porque dice Thin Mint. Así no, se llama. No, hasta que lo pruebas. Así lo sabes. Be careful. I got a little overzealous for you there. Ah, okay. Here's a paper towel. As I hit it. ¿Tú crees que en 5 minutos van a sacar? Y cuidado porque lo llenó de más. Here's a Thin Mint. Sorry about that. No, 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 don't worry. Ok, vamos a probar los cafés del lugar que se llama Matador's Coffee. ¿Cómo se siente? ¿Good o no? ¿No? Agrio. The one that I got is Thin Mint and he got a caramel macchiato. ¡Oh, esto está rico! Sabe la galletita esa que te digo. El menta, la menta. Ok, pues ya nos vamos para la casa. Porque hay mucho tráfico. Sí, porque aquí nos dice que en 3 horas llegamos porque hay mucho tráfico. I'll look around until I like you.